38 minutos, ya está aquí Juan de Ávila. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenos días antes de la pausa. Y esos lentes que vienes anunciando la siguiente parte de Matrix, ¿o qué? No, pues yo me vine con lentes oscuros porque me dijeron que ya estamos transmitiendo en Mazatlán. Entonces, pues, para empezar a sentir la brisa marina. Y el sol. Y el sol. Entonces, pues ya con esto. Me estoy preparando por si me mandan de corresponsal. Pero te vi con los lentes como que estabas así bailando. Y ¿Trae música integrada o qué? Lo que pasa es que son los lentes Bose Rondo que traen pues un sistema de sonido Bose, entonces pues se oyen muy, muy bien. Ándale, pues eso nos platicas cuando estemos de regreso, claro, la pausa, ¿no? A propósito, ya viene el verano, pues tan ideal. Luego nos dices cuánto cuesta, por cierto. Ahí está el problema, ¿no? Estamos en Luz Noticias, ya viene Juan de Ávila, en su sección de tecnología. Y nosotros, continuamos. 7:44, pues vamos directamente contigo, Juan. Están padres estos lentes, ya los vi. Y bueno, ahorita te pregunto cuánto cuestan, platícanos de qué se trata. No son unos lentes normales, ¿verdad? Estamos hablando de que traen audífonos y ¿qué más? Traen un sistema de manos libres o multimedia Bluetooth. Es decir, traen, traen aquí en las patitas, traen unas bocinas, que ya las oíste, se oyen muy, muy bien. Sí. Pero no te desconectan del ambiente exterior, es decir, traes los lentes puestos, estás escuchando la música o la llamada telefónica por encima de tus oídos, pero de todas maneras te permite escuchar el ambiente que te rodea. Sí. Son ideales para andar en bicicleta o para andar en algún aeropuerto, para andar en la calle, básicamente. Yo tengo ya 3 meses con ellos, por eso hasta ahorita voy a hablar de ellos, porque pues, no había tenido oportunidad de probarlos bien, y me encontré, en mi caso muy particular, con que, pues la verdad es que si no andas todo el tiempo en la calle o fuera del vehículo, pues no te sirven de mucho, porque pues yo me subo a mi carro y ahí ya tiene, y todos los carros. Ya tienes tu música ahí. La mayoría de los carros ya traen Bluetooth para el teléfono y ya traen estéreo, entonces para el carro no son tan útiles, pero para cualquier situación al exterior son una maravilla. Ojo, no son contra agua. Alguien ya me preguntó en WhatsApp, oye, ¿los puedes mojar? Esta versión, no sé si hay... Incluso hasta el sudor puede generarles un problema, ¿no? El sudor dicen que de este lado no, pero aquí en el conector seguramente sí. Pero pues sudas de los dos lados. Exactamente, a lo mejor le tienes que poner un poco de cinta. No, sí. Puede sí, ser. Puede ser, pero puede causar algún... Pero ahí están las bocinas, además están muy ligeros. Son muy, muy ligeros, las baterías le duran, pues mucho tiempo, o sea, nunca me ha acabado la batería. ¿Cuánto cuestan estos lentes y dónde los puedes encontrar para aquellos que pues también son fanáticos de la tecnología como tú? Estos lentes los puedes encontrar en Amazon por más o menos $6,500. Ándale. Seguramente en las tiendas departamentales ya también los puedes encontrar. Yo los compré en Estados Unidos porque cuando los vi fue en noviembre y los tenían anunciados en una tienda, pero no los vendían, solamente era una preventa. Entonces, en una ida a Estados Unidos que tuve oportunidad de ir, pues me los traje. Bien, ¿cómo se llaman? Bose Rondo. Este es el modelo Rondo. Sí. Hay dos modelos, el otro se llama Alto, pero a mí el que me gustó fue este que está como redondo. Entonces, sí, parece ese actor de Hollywood con esos lentes. ¿Región qué? algo que me llama la atención es que aquí en la cajita dice realidad aumentada, trae el símbolo de realidad aumentada. Sí. No sé si después vayan a sacar algo con una aplicación que puedas ver cosas en realidad aumentada con los lentes, eso no lo sé, y en la página de Bose tampoco dice nada de realidad aumentada, pero aquí está el logotipo, por algo será. Bueno, pues este es el descubrimiento, no más reciente, pero sí los descubrimientos de tecnología que Juan se ha encontrado por ahí, que viene a compartir con nosotros. Así es. Pero les recuerdo que si tienen alguna duda sobre cualquier problema con teléfonos celulares o tablets o computadoras, pásanos tu WhatsApp de nuevo, por favor, porque aquí nos llueven los mensajes. Con mucho gusto, es el 6677967719. A ver, otra vez, por favor. 6677967719. Perfecto. Escríbanle a Juan de Ávila. ¿Cuándo subes el video de estos lentes? De estos lentes, el del noticiero, yo creo que hoy mismo, en un par de horas ya debe estar listo. Sí. Y hay uno que...
donde se demuestra un poquito cómo funcionan, que lo subí hace tiempo. Si me agregan ahí a WhatsApp, también se los comparto. Ahí está en el canal de YouTube. Eso es. Bien, pues ahí estamos en contacto contigo a través del 6677-967-19. Escríbanle, ya saben que si tienen algún problema con su celular, ustedes díganle que lo escucharon aquí en Luz Noticias y no les va a cobrar porque es miércoles amarillos de tecnología. Así es, nada más tienen que decir que son radioescuchas de Luz Noticias y con eso con ya. Con eso tienen ya. Y cualquier duda les va a resolver Juan, y si no, pues lo consulta con su equipazo ahí. Así es, ellos de salvavidas. Sí, saludos a David López. A David López, sí. A Mayrani y a Valeria y a Lizeth, que se rifan. La verdad es que ellos son los que se rifan. Yo ahora no soy como que la imagen y el monito que anda por ahí caminando. Ajá. Pero ellos son los buenos. Esa es la verdad. ¿Entonces tú no trabajas o qué? No, sí, pero... Sí. Pero no mucho. Es otro tipo de trabajo, ¿no? Ándale, lo mío es el marketing. Eso es, muy bien. Juan, pues como siempre, muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti, Víctor, al público que nos hace el favor de escucharnos. Quiero aprovechar para mandarle un saludo al oficial de tránsito, Omar Contreras, que el otro día nos hizo un favorzote, se portó muy bien y le dio una muy buena regañada a un sobrino de Lizeth que agarró un carro sin permiso y no tenía licencia. Ándale. Sí, pues lo paró a las dos cuadras y el otro casi se pone a llorar. ¿Qué? Entonces ya me habló y me dijo: oye, estoy aquí, ¿dónde estás? ¿En tal calle? ¿Y qué haces? Pues es que me paró un tránsito. ¿Y por qué? ¿Cómo te paró un tránsito? Es que ya vengo en el carro. ¿Y a ti quién te dijo que podías agarrar el carro? Y ahí lo tenía. Suele pasar. Le dio una buena regaña, le dio un buen susto. 16, 15, no sé. Sí, no tiene licencia ni de aprendiz, nada. Ni licencia, sí. Ni permiso, ni le habían puesto el carro, ni nada. Entonces, el oficial, pues le dio una buena lección y se lo agradezco mucho. ¿Quién no hizo esa travesura alguna vez? A ver, Juan. Un día les voy a contar una que yo me aventé buenísima. Y me cacharon. Estás pagando las que debes, Juan. Me cacharon porque me dijeron: llega a tal hora, y llegué más tarde. Entonces al día siguiente mi papá, si alguien me está escuchando y no es papá, nunca traten de engañar a sus papás, ellos ya fueron y vinieron. Me dijo: ¿llegaste más tarde? Y yo: no, sí, llegaste después de las 5. Le dije: ni al caso. Entonces me dice: ven. Entonces me dice: el periódico llega a las 4, la llanta está encima del periódico. Tómala. Hasta ahí. Sí, y si no, la segunda prueba, el kilometraje. No, ya no hubo una segunda prueba. No, necesidad, fue contundente. Así. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti, Víctor. Que te vaya bien, Juan de Ávila. Vamos a una pausa.